Hoy presentamos La Bella y la Bestia. Agáchense, aquí viene. ¿Qué hacías caminando así? Pues los buscaba. Nada como un paseo sobre lava caliente para descansar los pies. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no calmas mis nervios y nos dices cómo salir de este loco mundo? Eso es precisamente a lo que vine, caballero. He descubierto la forma de cómo pueden volver a casa. ¿A casa? ¿Quieres decir no más bestias, no más dragones y monstruos? Muy bien, entonces, ¿qué esperas, viejo amigo? Señálanos el camino para salir de este lugar. Temo que no es así de fácil. Lo sabía, siempre hay dificultades. Esta vez es un río. Deben encontrar a un extraño río que llueve de cabeza. ¿Río qué? Creo que su cerebro es el que está de cabeza. Una vez al año, por solo 60 segundos, las aguas de este misterioso río suben hacia el cielo. Los llevará a donde quiera que deseen ir. ¿Pero dónde encontraremos ese río? Solo sigan este sendero, pero cuidado. Jamás deben tocar la belleza que exhala la bestia. ¿Belleza que exhala la bestia? ¿Qué es eso? ¿La Cenicienta con mal aliento? ¡Se fue! Pues yo no daré un paso de aquí hasta que no regrese a explicarnos ese estúpido acertijo. Tú puedes esperar aquí si lo deseas, Eric, pero nosotros iremos a buscar ese río. ¡Qué tontería! Un río que llueve de cabeza. ¡Ay! ¡Miren! ¡Qué suerte! ¿Ahora cuál camino tomamos? A estas alturas cualquiera será el correcto. Entonces tomemos los dos. ¡Buena idea, Bobby! Yo iré con Eric y Preso por este camino. Y nosotros tomaremos el otro. ¡Vamos! ¡Que tengan suerte! ¿Estás seguro de que vamos por el camino correcto, Hank? La única cosa de la que estoy seguro es que no estoy seguro de nada. Metálico. ¿Pero qué hace aquí a la mitad del camino? No lo sé. ¿Quién está ahí? ¡Bobby el bárbaro! ¿Quién eres tú? ¡Mágico! ¡No me falles ahora! ¡Bien hecho, Hank! ¡Bravo! Creo que se disgustó. Esta cosa es indestructible. Eso lo veremos. A ver qué pasa. ¡Al ataque, Sheila! Cuidando. Quizás sería el río que buscamos. Voy a ver. ¿Bien? No, no hay río. Cuando menos nos broncearemos un poco. ¿Crees que este sea el famoso río que llueve de cabeza? Bueno, estoy de cabeza y el río no llueve. Deja de payasear, tonto. ¡Oh! ¡Miren esto! ¿Qué es? La flor más bella que haya visto. ¿Esto te parece una belleza? Deberías ver el jardín de mi mamá en casa. Esto no es nada. Eric, espera.
¿Dijiste belleza? Sí, ¿qué pasa? ¿Te recuerdas lo que el amo dijo? Cuidado con la belleza que exhala la bestia. Y hasta ahora me lo dices, qué bueno que no ocurrió nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Vaya, qué buenos amigos. Son solo porque tengo un poco de... Tipo, no es para reírse. Tomaré agua. ¡Ay, un monstruo! ¡Deprisa, muchacho! ¡Deprisa, un monstruo! ¡Cálmate, Eric! ¡Cálmame, estás loca! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Antes de que nos atrape! No te preocupes, no nos atrapará. ¿A ti? ¡Ya te atrapó! ¡No! ¡No puede ser! ¡Estoy! ¡Estás horrible! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡No puedo andar por ahí así! ¿Y por qué no? ¿Te ves muy bien? ¡Presto! Eric está en un gran problema. ¡Yo no le veo la gracia! ¡Claro! ¡Tienes razón! ¡No es muy gracioso! ¡Nada gracioso! ¡Es horrible! ¡Basta, Presto! ¡Regrésame la normalidad! Oye, pero no sé si pueda hacerlo. ¿No podrías hacer un intento? Por favor, lo intentaré. ¡Labios de lagartija! ¡Oreja de enano! ¡Vuelvan de nuevo a Eric como es! Creo que es diferente. ¡Te voy a hacer pedazos, Presto! ¡Te juro que te voy a hacer pedazos! No te enfades, lo intentaré de nuevo. ¡Abracazam! ¡Abracachizo! ¡Saco una poción que romperá el hechizo! Creo que lo logré. ¡Dame eso! ¡Ah! ¿Qué diablos era eso? No lo sé. Lo siento. Intentaré de nuevo. Ponte ese sombrero antes de que me mates, por favor. Debe haber algún modo de... No escuchaste mi advertencia. ¡Ah! ¡Amo del calabozo! ¡Qué gusto verte de nuevo! ¡Por favor, vuélveme normal! Yo no hice el hechizo, caballero, por lo que yo no lo puedo romper. Sin embargo, te digo que si no te liberas del hechizo pronto, serás un Bog Bestia para... siempre. ¿Para siempre? ¿Un Bog Bestia? ¡Eso soy! ¡Un Bog Bestia! ¡Ah, no! Existe una forma de romper el hechizo y se encuentra en aquello que más te desagrada. No es hora para acertijos. ¿Dónde está? Lo que más me desagrada es verme así, sin mencionar el oírme así. ¡Eso es! Lo que más te desagrada es ser un Bog Bestia. Sí, así es. Solo que encontremos más bestias como tú, podremos romper el hechizo. Debe haber agua en alguna parte. ¡Miren! ¡Allí hay agua! ¡Oh! ¡Me! Lo siento, uniforme espejismo. ¿Espejismo? Si no encontramos agua pronto, me voy a deshidratar y moriré. ¡Hey! ¿Qué sucede? Quizá trata de señalarnos dónde hay agua. Creo que tienes razón, Bobby. Y yo que te equivocas. Comprendo. Mi arco jamás me había defraudado. Bueno, siempre hay una primera vez. ¡No! No miren, pero creo que estamos rodeados. Sí, pero ¿quiénes son? No importa, verán cómo acabo con ellos. Vente, veamos qué quieren. No creo que quieran jugar con nosotros.
ese rayo no lastima. No se preocupe, no le haremos daño. Ser bon bestia, ser amigo. Si son amigos, entonces, ¿por qué nos asustaron? No asustar, atrapar ustedes en río de peces. Ustedes malos, Caguamón mandará a ahuyentar peces. ¿Caguamón? ¿Quién es? El malo, el hacer presa de río y ahuyentar peces. Familias bon bestia tener hambre. ¿Y por qué? Caguamón querer deshacerse de bon bestia. Pero si ustedes son muchos, ¿por qué no lo derrotan entre todos? Creo que esa es la respuesta. El amo del calabozo se equivocó. No creo que haya nada más feo que tú en el mundo. ¡Cállate! ¿Quieres? Si no encontramos esas bon bestias pronto, me quedaré así. ¡Para siempre! Creo que encontré algo que es todavía más feo que él. ¡Donan! Debe haber algo que podamos hacer para detener al ogro Caguamón. Nosotros detener Caguamón cuando caudillo llegar. ¿Eh? ¿Quién es su caudillo? Ser leyenda. Gran libro decir él como nosotros, pero no parecerse a nosotros. Él caer del cielo y derrotar ogro Caguamón. Algo me dice que los bok bestias no son individuos muy listos. ¡Hola, muchachos! ¿Eric? Nuestro caudillo llegar. ¡Jefe! ¡Jefe! Ellos sí que saben reconocer a un jefe nato. Ay, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Eric, eres tú? Sí. Soy yo. ¡Tú, ay, caudillo! ¡No me toques, bestia fea! ¡Estar listos! ¡Tú guiarnos a derrotar a Caguamón! ¿De qué está hablando? Ellos esperan que tú derrotes al ogro que puso diques en su río. Pues olvídalo. Mejor llamen al Ministerio de Drenajes y Agua. No podemos dejarlos perecer. Además, ellos pueden guiarnos hasta el río que llueve de cabeza. Este será el río que llueve de cabeza. ¿Este es? ¡Fantástico! Los podemos ayudar y hallar el camino a casa. Yo no puedo regresar a casa. Así, yo guiaré a tu ejército. Pero solo si encuentran la forma de volverme normal. ¿Normal? ¡Tú voy a ser normal! ¡Ay, no, cielo! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué ejército? ¿Cómo vamos a derrotar al ogro ese con un ejército de ranas? ¡Tú quitar su medallón mágico! ¡Caguamón no tener poderes sin medallón! ¡Qué horrible! ¡Ese hombre parece muy malo! Parece que Caguamón ha estancado el agua para dar energía a una fábrica. Y tiene a esos enanos haciendo toda clase de armas para él. Probablemente sea para atacar a los bokbestias. Bien, nosotros atacaremos por sorpresa. Eric, dile a tus amigos los bokbestias. No son mis amigos. Está bien, está bien. Diles que permanezcan callados. Sheila, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Lo siento. ¡Más rápido! ¡Quiero listas las armas para poder sacar a los bestias fuera del valle para siempre! ¡Adivina dónde estoy! ¿Quién dijo eso? ¡Yo lo hice, su fealdad! ¡Muchas gracias! Ahora que no tienes poderes, dejarás a los bestias vivir en paz. ¡Pobre tonto! ¡Este es el verdadero medallón mágico! ¡Han, está en problemas! ¡Vamos! ¡Muy bien, hombre! ¿Qué dije? Bueno, todos... ¡al ataque! Ay, ¿qué estoy haciendo? Ni siquiera un ejército de bok bestias amedrenta a Caguamón. ¡Lo tengo! ¡Y yo te tengo a ti! ¡Oye, deja a mi hermano que las verás conmigo! ¡Vamos, ejército! ¡Pato redoblado!
cierto. Todos los dos bestias cuentan contigo. No puedes fallarles. ¡Focus, focus! ¡Abracadabra! Y todas las palabras mágicas que me faltan. Muy bien. Justo lo que necesitaba. ¡Mira! ¡Yo lo hice! Bien hecho, Presto. Has roto la presa. Oigan, miren. Ahí está. El río. Está lloviendo de cabeza. Al fin podremos regresar a nuestra casa. Vamos, tenemos que salvarlo. Pero ¿y el río? ¡Tenemos un minuto para volver a casa! ¡Vuelvan a poner la presa o jamás volverán a ver a sus amigos! ¡Cúbreme, Hank! ¿Me permite? ¡Gracias! ¡Caguamoso no era un bogbestia! Pero no para los pobres enanos. Eso es, Eric. Si el medallón pudo convertir a ese bogbestia en ogro, tal vez pueda volverte normal. Eso lo veremos después. Solo nos quedan 30 segundos para salir de este horrible lugar. Sigo siendo un bogbestia. No puedo pasarme el resto de mi vida en esta forma. ¡Rápido! El río solo seguirá lloviendo por unos segundos más. Que si regresas, jamás podrás volver otra vez. Bueno, yo... Estará perdido allá sin nosotros. Bueno, ¿qué podemos hacer? No sé lo que será solo de mí en este mundo, ¿verdad? No estará solo, hermano. ¡Hermano, no! ¡Muchachos, regresaron! No podíamos dejarte aquí solo. ¡Eric! ¡Tu cara! Por favor, no me lo recuerden. Ya me hice la idea de quedarme así para siempre. Ah, claro que sí, mira. ¿Oh? ¡Soy yo! ¡He dejado de ser un bogbestia! ¡Soy otra vez normal! ¡Amo del calabozo! ¡Soy otra vez normal! ¡Soy el mismo guapo de siempre! Naturalmente. ¿Qué quieres decir con eso? Te dije que la solución estaría en lo que más te desagrada. Por supuesto. Eric odia este mundo más que nada. ¡Claro! Y este mundo es la clave para la magia del medallón. Siento mucho que hayamos perdido la oportunidad de volver a casa. No importa, Eric. Ya habrá otra oportunidad. ¿No es así, amo? ¡Se ha ido! ¡Pero ellos no! Nosotros agradecer la hazaña y decir lo siento. ¡No puedo sentirlo! ¿Cómo? ¿Que no pudiera volver a casa? No, sentimos que te volvieras tan feo.